Yo le increpo y le digo que no es parte del procedimiento, a lo que ella me dice que debo acatar por las buenas o por las malas. Luego que estoy desnuda, me pide que haga 3 sentadillas. Luego de eso, ingresa mi hermana con el mismo procedimiento, también la hace desnudarse, hace la sentadilla. Después de la detención, ingresaron una menor de 14 años. Entre 3 funcionarias, la metieron al calabozo, la golpearon, la obligaron a desnudarse. Una funcionaria se puso guantes quirúrgicos en sus manos para revisarle su vagina. Y la chica solamente gritaba. Todos los días nosotros tenemos que estar tratando a gente con pérdida ocular. Fueron golpeándome y pateándome la espalda. Me tiran gas pimienta en la cara mientras me van golpeando. En un momento determinado en la manifestación a mi hermano le llegó una bala de guerra por militares. A mi compañero lo amenazaron que dentro del Sename a él lo iban a violar. Le intentaba decir de que no podía respirar, de que me estaba muriendo. Y en ese momento yo pierdo la conciencia. Porque le están tirando los balines, le están disparando directamente a los ojos. Me pegaron patadas en la cabeza, en la vagina. Durante mucho rato me estuvieron pegando patadas en mi vagina. Me amenazaban un niño menor de edad, de muerte, y lo golpeaban. Había excremento en el calabozo, había orina, olía todo mal. Estuve 13 horas encerrada en el calabozo. Lleva, mañana se cumple un mes desde que está hospitalizado en la UTI. Y me hicieron desnudarme, me hicieron hacer sentadillas. Me inspeccionaron vagina y ano,